señores, estamos aquí como en un pedacito que no quiere ni subir el vehículo. Ah, no, pues esto es una goma. Pues como que no tiene 4x4, ¿eh? Bueno, está pasando agua por ahí. Esto es la vida del campo, señores. Esto es lo que venimos a disfrutar. Que se siente como una paz. ¿Y mansa qué? Hey, ¿la vamos tú y yo? ¿Vamos? No, 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 tú te caes. Mamá viene de una vez, mamá va a abrir. Sí, mamá, nosotros andamos una vez. Y usted no necesitaba ese gallo para que le diera más cría. No, yo tengo otro por ahí que ya pisa también. Sí. ¿De cuántos tiros le pegó? Ay, que no, me pegó. Amigos, ya llegamos aquí de nuevo a las lagunas arriba y esta vez vamos hacia la familia Morán Espinal en Jamamosito. Esta es la entrada de Jamamosito, como ustedes conocen, aquí en las lagunas arriba. Pero nos paramos para hablar con María un poquito para ver si ella entregó la compra que le mandaron los patrocinadores a la familia. Allá vemos a María. María siempre trabajando aquí. ¿Cómo le fue? ¿Entregó la compra en estos días a las dos familias? Sí, entregué la compra a las dos familias. Luis Manuel Morán le entregué el viernes. Y a la familia Morán Ureña le entregué el sábado. Ok, un mes. Un mes. Sí, un mes a cada uno. Está bien, María. María, yo voy a bajar para Jamamosito allá, vamos a dormir por ahí. Y entonces, si no la veo a usted mañana antes de irme, nos vemos en el próximo viaje. Y muchas gracias por todo, que siempre nos colabora aquí y nos refirió a la familia, como siempre. Pues gracias a usted y saludo a todos. Está bien, adiósito.
hoy sí lo sintió el carro. Tal vez no sube hoy. Tuviera 4x4, tú. Nosotros nos metimos por allí arriba, ¿qué? Que era un bajo. Agárrate la cámara así para allá. Bueno, señores, estamos aquí como en un pedacito que no quiere ni subir el vehículo. Ah, no, pues esto es una goma. Pues como que no tiene 4x4, ¿eh? Que ahí lo que hay es un fanguito, entonces allá quizás no va, allá va a ser peor. ¿Verdad? A ver, yo cojo por dentro y lo saco. No, porque es como, Adre, sal a ver si, Andy, salga usted. Toma, toma. Oh, Adre, está bien. Ve a ver si la goma de adelante está patinando cuando yo subo. Señores, estamos estacados aquí. Es como que si no tuviera 4x4 y no se ve tan mal. Es solo que lodo puro. Poca experiencia manejando en lodo total, pero entonces si ahí que no están parados está rebalando, imagínense para allí arriba. Y queriendo subir en el vehículo porque tenemos la casa de campaña y todas las cosas ahí. Aquí el lodo también. Señores, yo creo que vamos a tener que dejar el vehículo abajo por la lluvia. El único problema es que vamos a tener que cargar todo. Dos o tres viajes. Pero esta es parte de la aventura. Aquí tenemos a alguien que nos acompaña nuevo, este es Ronnie. Un placer servirle a Juan de Dios aquí en esta excursión que tiene para esta tierra. Ah, bueno. Y Andy, que siempre nos acompaña. Y allá está el soldado mío, Aldre. Pero yo lo que no puedo creer es que ese lodo sea tan malo que ni 4x4 suba así. Ah, bueno, si fueran goma de más gancho. Pero no sube.
Ese lodo es como para arte de taínos. Bueno, señores, ya estamos cargando todo hacia el lugar de casa de campaña, donde la familia Morán Espinal, Luis y Jocelyn, porque por ahí no sube mi vehículo, porque creo que ni con goma buena. Esta es parte de la aventura. Ya casi se cae ahí, Andy. Eso es parte de la aventura también. Sí, no, aquí esto es bonito. Esto es la naturaleza. ¿Usted es familia de...? Hermano de... ¿Cómo es su nombre? Papo. A ver, señor, este es Papo, hermano de Luis. ¿Cómo está Luis? Bien. Bien, bien. Aquí nos encontramos con Luis. Luis, nos quedamos hoy aquí. Sí, estamos allá, que para arriba no sube, ¿no? Sí, yo estoy nuevo, muchachos. El 4x4 no hace nada aquí. No, aquí no sube nadie. Aquí cada piedra trova por no subir. Sí, yo no lo subo yo, pero mal. Entonces, bueno. Hay pico, guay, que vamos. Bien. Por aquí por lo menos hay piedra. Es rebaloso como quiera. Jocelyn, no arreglaste el camino. Sí, tan bueno que había sido subir. ¡Hola! Saludos. ¿Y usted? ¿Está bien? Bien, bien. Hola, niño. Hola. Hola. Ya no nos tienes miedo, ¿verdad que no? Muy bien. Hola. Hola. Porque ahorita tú vas a ver la vida. ¿Cómo estás? Juan de Dios. Bien. Esa es mi mamá, Juan de Dios. Oh, miren, la madre de Jocelyn. ¿Cómo es su nombre? María Selenia. María Selenia. Ajá. ¿Y usted vivía aquí siempre en Jamamucito también? Sí. Yo vivo para aquel lado, para allá. Ok, para el pueblecito. Sí, no, más para allá. Para allá arriba vivo yo, para allá, mire. Ok. Hacia la distancia. Sí, allá sí. Bueno. No, pero denos espacio en la cocina para no ensuciarle tanto ahí. No, no le pare, como quiera somos de lodo. No. Como quiera somos de lodo. No, porque imagínese, hay que... Eso no es nada. Hay que estar entrando, para eso queríamos la jipeta aquí, porque así entrábamos y salíamos aquí mismo. Sí. Pero no, no allá, pues. Llegamos al paraíso, señor. De nuevo, a durar unas horas más ya, no dos días porque llegamos tarde, ¿verdad? Pues llegar tarde nos cogió la lluvia, sí. Y no podemos subir la jipeta. Con agua bueno. Ahí sí. ¿Y las niñas? ¿Sabían que veníamos? Sí, ok. No vino Marieli tampoco hoy. Mala Marieli, ¿verdad? No quiso venir. Dile, Marieli, ¿por qué no viniste? Marieli, ¿por qué tú no viniste? Ah, muy bien. ¿Y ella? ¿Está bien? Está bien, mami. Señores, nos entramos rápido aquí a la cocinita porque a llover otra vez. Después que no nos dejó subir, a llover otra vez. Mañana no nos vamos a poder ir, creo yo. Bueno, está pasando agua por ahí. Está pasando agua por aquí, so. Esto quiere casa nueva. Ay.
Bueno, señores, ya ustedes ven que estamos en esto aquí para que ustedes vean las necesidades y vemos que la lluvia entra aquí a la cocinita. Aunque sea poquita entrada ahora. ¿Le gusta la lluvia? ¿Sí? Ahora sí vamos a agarrar la jaiba con gusto abajo. Esto es la vida del campo, señores. Esto es lo que venimos a disfrutar. Que se siente como una paz. Y bueno, quede dormir así cuando choca la lluvia con el techo, el zinc. Así que se duermen los mejores sueños. Padre, tú vas a experimentar la vida del campo. Ahí se mira una gotera cayendo aquí adentro. Preparando un cafecito. Miren, ¿se acuerdan de esos jarritos? ¿Se acuerdan de esos jarritos? Juan de Dios, ¿y qué vamos a hacer de cena? Bueno, el pollo asado no lo dañaron. No, usted quiere carne criolla, ¿no? Lo que ustedes se le haga más fácil. No somos piqui. Bueno, hay algunos por ahí. ¿No le gusta la carne criolla? Es carne casi que no comen. Pechurina y cosas así, pero no. Usted haga lo que pueda, porque si él tiene que comer pan con café, él come. Estamos aquí para adaptarnos, no para que ustedes se adapten a nosotros. No, porque hay que hacer lo que a ustedes les gusta, no lo que a nosotros nos gusta. No. Usted... Si fuera lo que a nosotros nos gustara, hiciéramos cualquier cosa. Ah, ¿y qué le gusta a usted? No, yo no es que me acostumbro a hacer que esté en la pesada de noche. No, cuando hay gente particular, sí. Mira, a mí me gusta que sea sencillo así, arroz blanco con pollo guisado, y si yuca amarilla o lo que sea, o hasta pollo guisado con arroz blanco solamente, no tiene problema. Exacto. Casado, lo que sea. Y que para que se los sancocharon, no sé, ¿qué más que trajeron ahí? Ahorita vamos a averiguar lo que es. Yo apio no soy tan allá. No, no le llama mucho la atención. Yo soy igual, no me llama mucho la atención. No me gusta mucho. Nunca, no sé ni cuando vivía en Rincón. Lo que es la yuca y el apio para mí no me llama mucho la atención. Yuca sí. Ah, yo soy yuquero. Y si es amarilla más. Ah, porque si usted lo había dicho, el
padrastro mío tenía yuca o tierra. Ya escampó. Aquí estamos, vea. Entonces vamos a explorar a ver dónde se pone la casa de campaña aquí. No veo tanta agua aquí, nada, eso no es problema. Aunque queden pocos ahí de agua aquí, que me gusta. Señores, por allá todavía queda un poco de lluvia a lo lejos. Esta cámara no capta bien porque lo hace ver más lejos de la cuenta. En ese fango no es bueno poner la casa de campaña, nada. Ya que mañana tengo la misma casa de campaña. No, lo que hay que hacer es poner una casa de campaña y nosotros y dos durmiendo. Yo creo que con una entonces usted. Yo creo que sí, porque el problema es que el barro. A menos que usted quiera poner la suya allá arriba. Allá, a ver, allá. Tal vez me dejan para allá, me hacen un gotito por allá. Y viene el perro. Sin cena. Sígalo, sígalo. No pega. No pego nada. Luis está por matar un pollo así con un tirador, pero como que no le está saliendo el tiro, está nervioso el hombre. No, que se está moviendo mucho, Dios. Y más conmigo atrás. ¿Usted cree que usted pega más que Luis entonces? Yo, si el tirador es bueno, yo puedo. Bueno, señor, vamos a dejar a Luis en el monte. Está mojado aquí. A ver si nos trae una cenita, porque no es fácil que vamos a dormir aquí y que no aparezca una cenita, señores. Y yo disfruto todo lo de campo. No es solamente la naturaleza. Yo no soy delicado. Pollo, carne de res, lo que sea. Lo que me quieran dar, yo no soy delicado en el campo. No en ninguna parte. ¿Lo trajo? Ay, me dicen que traen el gallo por ahí. Ah, pues no pasó vergüenza el hombre. Ay. Miren, señores. Ahí está el gallo. ¿Y usted no necesitaba ese gallo para que le diera más cría? No, yo tengo otro por ahí que ya pisa también. Sí. ¿De cuántos tiros le pegó? Ay, que no rumbe tiro, me tengo que jugar. Déjame ver si hay tirador que está defecto. No, pero el tirador está bien, no tiene ningún problema, creo yo, mira. No, soy yo el pegador, el tirador que no. Pero está bien, lo que es que usted no nos va a dejar con hambre hoy. Sí. Mire.
Se perdió Aldre la cacería. Ya iba a decir la pescadera. O sea, yo no lo voy a pelar. Pero, mamá, mira. Usted ve, Jocelyn, no diga que su hombre no colabora. Mire, le trajo la cena ahí. Te perdiste la cacería de pollo con tiradores, con tirapiedra. Yo no lo llegué, yo no subí hasta donde lo mató, porque, no, porque que le tiró como 20 primero. De ahí me había matado de una vez. No, que no esté pegando mucho con Gómez, tengo tiempo, no estoy tirando con Gómez. Yo la tengo que bajar ahí. Venga. A ver, ¿a qué le pego? ¿Quieres una manzana de eso de plátano, vela ahí? ¿Y por qué no uno más seca, como esa campana? Hay un vasito, no hay nada más de campana. Ahí se tira para acá. No, es un poco de plástico. ¿Y no mata otra gallina, Juan? Ay, sí, yo no voy a tirar otra ahorita. Ay, sí, yo tengo la otra allí también. Ay, no. Ah, no, que te voy a pegar menos que yo. Déjame ver. Usted mira por adentro de la gallina. Ay, la otra gallina la mató yo. Es fuerza que no hay. Con fuerza, Juan de Dios, Jale. Con fuerza. Asegúrese la mano. Ahí, la última piedra. ¿Qué es la piedra? Ah, no. Es la bandita. Pego menos que Luis. Eso no vamos a dejar así. ¿Le tiraste? Sí, por abajo. Cañón. Ah, pues tú no pegas nada entonces tampoco. ¿Qué tú estabas hablando? Tú estabas diciendo que Luis no pega nada. Vamos a ver. Pues que se cuiden la piedra. No, pero si esto no sirve usted nada. Es que no sirve la piedra. Ah, ok, pues yo le voy a echar la culpa a la piedra. Sí, la piedra no sirve, en cuidar demasiado. O sea, chupo que ya salen derechitas, wey. Bueno, pues yo creo que ya está acampando. Pero yo creo que no va a llover fácil ya, ¿no? Ya no llueve, ¿no? So, podemos esperar que se seque un poquito más, sí. Quizá. ¿Y mansa qué? Hey, la vamos tú y yo. ¿Vamos? No, tú te caes. Mamá viene de una vez, mamá va en el... Mamá brinca. Sí, mamá, nosotros vengamos una vez. Hasta ahí, pues le dio en el cuerpo, fue. Ahí va, voy, ve. Ahí va, voy. Ay, pues bruto. Ay, cuidado, no le tire ahí. Nana, ella viene de una vez. Ven para acá, ven. ¿Por quién es que ella llora? Pues Heila, usted sabe que esa es Heila. Ah, Heila. Ella cree que Heila es la mamá de ella porque ella duerme con ella y todo. Ay, gama. Qué linda. Pues yo no me la llevo ahora. Ay, no, pues mejor tire una tarraya. Pues le va a pegar en el cuerpo, No, pero de ahí no. ¿Eh?
fuera más rápido y tirador, la cuba. Ya. Váyase para el monte y tráigalo. Usted tiene compromiso, si no, no cena. Pero le cuento yo que me voy a ir pollo, me voy a ir para cena. Ahí va el soldado. Pero es mejor Adri, que casi no lo ven. Adri la agarra con la mano porque no lo ven. Aquí. Ay, bueno, lo que hay es que hay una para mí. Ya mataron una, aunque sea, que esa da para mí. Ronnie, la tuya y la mía ya está. No le eches culpa a la piedra, mátala simplemente. Él la está asustando, Está bañando así. Déjame esto, está ahí. No, no, madre, tú te das. Ese va. Va muy lejos. Va muy lejos ese. Ahorita voy a disparar.
tú te llegarás así como yo le llevo el pasitito. Y te desplantas la y la media. Señores, una hora y media más tarde, todavía Andy no ha matado la segunda gallina. Yo creo que no va a tener nada de comer hoy. ¿Qué ustedes creen? ¿Él la va a matar? Sí, la va a matar. ¿Y si él no mata a otra, entonces quién se va a quedar sin comer? Yo no sé. ¿Ustedes? Ah, ellos, ¿verdad? Que no la matan. Ay, qué lindos niños. Las tres ahí. Yo Mighty Highly Hela. Vamos a ir a la casa de campaña. ¿Qué? ¿Nos quieren ayudar? No, Imaira, para nosotros poder dormir. Mira, va a salir solo otra vez. Ya se está borrando. Voy a dormir esta noche. ¿Tú me vas a dar tu cama? Sí. Sí, seguro. ¿Y tú dónde vas a dormir? Del bañador. Ay. Miren, señores. Adre, pero tú sabes que estás muy mojado. Ok, so this is for this. Ay, Dios mío. Ay, mi madre. Ya, yeah, cansó. ¿Ya se cansó de explorar? Se cansó de pasear. Ay, señores. Y después vi uno ahí. Vamos para allí. Vamos para allí. ¡Atenja! Para impresionarlo. ¡Atención! ¡Toma! Falló. Falló la impresión.
una vez, ahí tú te vas.